Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores. Hoy desde los carnavales de Toro, Zamora. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. A ver, tiene que estar lleno porque empieza la caja a repartir, ¿eh? A ver. ¡Me cago en la madre! Si es que los jubilados cobrís a los dos, porque los jubilados cobrís a los dos. No puede ser. Cuando yo debería de estar de vacaciones, aquí estoy metido en la cárcel. Aquí tenemos el honor de conocer. Soy Miguel de Cervantes Saavedra. Muy bien. Intentando escribir un bestseller de una novela de caballeros. Que la verdad es que no sé por dónde empezar. Me he quedado aquí. Pues comience por La Mancha. Sí, es un pesadillo, en una mancha. Y ahí me he quedado. Es que no sigo para más. Llevo 2 horas escribiendo. No sé yo si acabaré el libro hoy. Como han dicho que hasta que no acabe el libro no salgo de la cárcel, así que me puedo dar prisa. Pues sí, no le entretengo más. Muchas gracias. Que le sea menos. Muchas gracias. Si tiene alguna idea, venga a decírmela, que yo estoy un poco perdido. De acuerdo. ¿Vale? Mucho éxito, gracias. Thank you.
aplauso para Yolanda. Hay que darle aquí. Yo creo que vienen gemelos o vienen dos camioneros por la doble. Algo viene aquí. Tranquila ahí. Quieta, niño o niña, ¿tú qué crees que? Un niño. El de Morales, entonces, a ver cómo es el feto. A ver cómo se va. Esto es un pijo. Esto es un pijo. Una cosa perfecto. Yo sé que me voy a separar cuando me veáis, pero tranquilo, coño. Niño, niña, de Morales, de Cuelgamures, lo que sí sabemos es que tiene un encaste de miedo. Puede ser de Villabuena también. A ver la genética que tiene este feto. A ver la genética. Mira la genética. Mírala, por favor. Un aplauso para el feto. ¿Qué tal vamos con el spot publicitario? Muy bien. Ya al final terminó la bufanda. Te da tiempo. Llega la Navidad y otra vez todo lleno de gente. Especial. ¿Especiales? ¿Por qué? Ese abuelo solo cose bufandas rojas y blancas. ¿Rojas y blancas? Sí, y a esos niños su pose le enseña. ¿Dónde están las casas de todos los niños de Toro? Creo que si miras bien hay elfos. Llega la Navidad y otra vez todo lleno de gente. Amigos.